amigos, yo soy Javier Mota y hoy los saludo aquí desde el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Y estamos aquí con la nueva Alfa Romeo Stelvio Q4 Quadrifoglio. Esta es la nueva SUV de altas prestaciones de Alfa Romeo, que regresó ya a Estados Unidos hace unos años, primero con el 4C, el convertible de dos plazas, después con el Giulia y ahora con la SUV Stelvio, que como dije, altísimas prestaciones. Pero en este video no vamos a hablar tanto de este modelo en particular, sino un poco de la historia de Alfa Romeo, el significado de su emblema y también lo que significa el emblema del Quadrifoglio que va al lado izquierdo de este vehículo y de todos los vehículos de altas prestaciones de Alfa Romeo. Bueno, empecemos por hablar del emblema de Alfa Romeo, que en realidad es un tributo a la ciudad de Milán, donde se fundó la compañía el 24 de junio de 1910. Y las letras Alfa, o las siglas Alfa, significan Anónima Lombarda Fábrica Automóvil. Es el escudo de Milán que representa a las dos familias que controlaban la ciudad en la Edad Media. En el lado izquierdo, la Cruz Roja es un símbolo del cristianismo y el derecho de las personas que tenían a portar armas. El lado izquierdo del emblema, con la serpiente devorando a un ser humano, representa a un musulmán que era el enemigo de los cristianos durante la Guerra de las Cruzadas y la interpretación que se le da en el emblema de Alfa Romeo. El respeto de la historia de la marca se demuestra también en el nuevo logo que fue rediseñado por Roviland Associati, y en este nuevo emblema se muestra el nuevo mundo de la marca Alfa Romeo. Pero no se ha alternado la forma y los rasgos distintivos que lo han convertido en un símbolo admirado en todo el mundo. El otro símbolo destacado en la historia de Alfa Romeo es el trébol de cuatro hojas que identifica a las versiones de alto desempeño de la marca. En este caso, el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio y también la Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. El origen de este emblema data de 1923, cuando el equipo de competencia de Alfa Romeo estaba conformado por pilotos como Antonio Ascari, Giulio Masetti, Enzo Ferrari y Ugo Sivocci, quienes competían en la carrera Targa Florio. De los cuatro, Sivocci era el más supersticioso de todos y casi siempre quedaba en segundo o tercer lugar. Según la versión oficial, para mejorar su suerte, Sivocci mandó pintar el trébol de cuatro hojas justo antes de la carrera, que eventualmente ganó. Sin embargo, dos meses después, Sivocci estaba realizando pruebas en el circuito de Monza y no tuvo tiempo o no atinó a mandar pintar el trébol en el auto, y al doblar la primera curva se estrelló y murió instantáneamente. El trébol original de Sivocci estaba enmarcado en un cuadro, pero tras su muerte, Alfa Romeo lo convirtió en un triángulo, simbolizando la muerte del piloto con la esquina faltante en el cuadro. Hay otra versión, sin embargo, que es, digamos, la no oficial, y es que se supone que en esa carrera de 1923, la noche anterior a la carrera, Sivocci estaba en un bar y conquistó, o estaba tratando de conquistar, a una turista irlandesa. Y para terminar de seducirla, le prometió que si se iba con él esa noche, pintaría el trébol, que también significa o simboliza la identidad irlandesa, y lo iba a pintar en su auto para complacer a esta dama. Y supuestamente pintó el trébol con esas intenciones, no tanto por la superstición, y eventualmente ganó la carrera. Así que hay dos versiones, una oficial y una no tan oficial, pero las dejamos ahí para que ustedes elijan la que más les guste.